Hola Yoshino, hasta que por fin vino tu príncipe a rescatarte debes estar muy feliz. Así lo dice saliendo de la neblina Kurumi mientras se burlaba de Yoshino. Por favor, dame a Yoshinon, esto lo dice la espíritu desesperada. Sin embargo al instante Kurumi le dispara por lo que Vegeta Kid se interpone desviando el ataque. Muy lento, Kurumi aparece detrás de Vegeta y le dispara a quemarropa pero este lo contrarresta con una expulsión de Ki. Are, tal parece que esto será un poco divertido. Kurumi se dispara a la cabeza por lo que entre risas su silueta se desvanece en el suelo. Oye enana inservible, si no piensas hacer nada mejor será que te largues, ni creas que voy a ser tu niñera. Yoshino estaba muy consternada por lo que no escuchaba la voz de Vegeta. Maldición, esta insecta sin esa estúpida marioneta solo es una carga, estos eran los pensamientos de Vegeta. Oye insecta tuerta, sé que estás ahí aguardando el momento para atacar por la espalda como la cobarde que eres. Si quieres jugar un rato por mí está bien, pero te diré algo, yo no soy igual a tus otros oponentes, te aseguro que no tendré piedad. ¿En verdad crees poder vencerme? Me da mucha gracia el que te tengas tanta fe. Hagamos un trato, si me derrotas le devolveré su estúpida marioneta a esa tonta espíritu, pero si en vez de eso me aburres lo único que haré será eliminarlos a ambos. Je, por mí está bien, aunque dudo mucho que puedas darme esa marioneta ya que yo seré quien la retire de tu cadáver. Kotori, dime qué está sucediendo, no me digas que la asociación anti-espíritu aún sigue atacando a la espíritu Yoshino. Tranquilízate chido, ellos decidieron dejar todo en manos de Vegeta. Y toca qué ha pasado con ella. Estás enamorado de ella no es así tonto hermano. ¿Cómo puedes decir eso en un momento como este? Je, tómatelo con calma. Ella está distrayendo a la invocación astral de Yoshino. Pero lo que más me tiene preocupada es que según el radar es posible que haya otra espíritu con Vegeta, ya que hay un pequeño campo magnético. ¿Qué has dicho Kotori? Solo espero que sea algo con lo que él pueda lidiar. Oye tú, por lo que veo tienes una habilidad peculiar con esta neblina, si en verdad deseas que rescate a tu amigo trata de hacerla aún más espesa, ¿entendiste? Lo siento, no puedo. Al instante Vegeta le da un golpe en la cabeza a la espíritu. Dime acaso piensas quedarte ahí, sin hacer nada para ayudar a tu amigo Yoshinon. Lo siento mucho, soy una inservible no puedo proteger a mi amigo Yoshinon. ¿Pero qué rayos le sucede a esta mocosa? Yoshino estaba muy triste por lo que al instante siente la mano de Vegeta en su cabeza. Eres más fuerte de lo que crees, nunca demuestres tus debilidades delante de otras personas. Está bien, la espíritu hace caso a lo que dice Vegeta. Bien, si todo resulta como pienso no tendré que contenerme ya que la neblina va a amortiguar los ataques y no destruiré más de lo debido, además no quiero escuchar la boca de esa enana parlanchina. Ahora es tiempo de empezar, espero que no te arrepientas de haber enfrentado al príncipe de los Saiyajines. Vegeta con una gran sonrisa empieza a elevar su poder. Por lo que al instante carga una bola de energía en su mano. ¿Qué piensa hacer? ¿Acaso cree que puede atacarme sin saber en dónde estoy? El rastreador de Vegeta suena. Te tengo, al instante Vegeta lanza innumerables ráfagas de energía hacia una sola dirección. ¿Cómo es posible? Kurumi es impactada por las ráfagas causándose una gran explosión. Insecta es cierto que su nivel de poder y ubicación son complicados de descifrar, pero gracias a los ajustes al rastreador hechos por esa mocosa, no te puedes esconder de mí. Vaya, eso fue muy divertido así lo dice Kurumi muy mal herida. Creo que es tiempo de darte el golpe final. Jaja eres muy divertido, si sigues así hasta el final, posiblemente no tenga que matarlos. Kurumi retrocede el tiempo por lo que sus heridas desaparecen. Parece que no será tan fácil eliminarte después de todo. Bien, es mi turno, Kurumi se lanza al ataque a gran velocidad tomando a Vegeta por sorpresa. Realiza múltiples disparos pero Vegeta lo contrarresta con ráfagas de energía. Vegeta se eleva al cielo por lo que esta aparece por detrás para darle varios golpes con su rifle. Y así impactar al Saiyajin contra el suelo. Este lanza una ráfaga de energía por lo que Kurumi la esquiva. ¿Crees que me darás a esa distancia? ¿Pero qué? Al instante Kurumi se percata que el ataque estaba tras ella por lo que se gira, esta logra cubrirse, pero Vegeta Kid aprovecha el punto ciego para darle puñetazo en toda la cara, Kurumi antes de ser estampada contra el suelo dispara en reiteradas ocasiones pero Vegeta esquiva los proyectiles como si nada.
Kurumi sale de los escombros, pero Vegeta aparece frente a esta para darle un puñetazo en el estómago seguido de una patada, el cual la manda a volar. Por lo que Vegeta eleva aún más su poder y carga su más poderoso ataque. En otro lugar, dos naves se habían estrellado contra un planeta conocido. Los rastreadores se activan y uno de ellos explota debido a un enorme nivel de poder. Ya lo encontramos. Aún no podemos reunirnos con él, ¿qué tal si antes vamos a esa ciudad cercana para calentar un poco? Al instante Vegeta grita Galijo, el ataque impacta a Kurumi desvaneciendo toda la neblina del lugar debido a la onda expansiva. Gracias a esa tonta he incrementado bastante mi poder. Así lo dice Vegeta viendo los resultados de su entrenamiento con Toka. Algo cae al suelo, por lo que Vegeta con una gran sonrisa se acerca al cráter, viendo que era el cadáver de Kurumi. Je, te dije que iba a retirar la marioneta de tu cadáver. Por suerte esa estúpida reconoció su derrota y lanzó la marioneta antes de que el ataque la impactara. Oye mocosa, aquí tienes tu marioneta, así le dice Vegeta a Yoshino. Sin embargo, el rastreador se dispara por lo que innumerables manos salen desde el suelo sujetando tanto al Saiyajin como a la espíritu Yoshino. No puede ser, ¿es que acaso es inmortal? Vegeta intenta liberarse pero recibe un disparo. Jeje, descuida, con ese disparo no podrás moverte por un buen rato. ¿Te crees la gran cosa? No es así, ahora te voy a mostrar la diferencia tan grande que hay entre tú y yo. Kurumi invoca su espíritu astral mostrando todo su poder. Esta apunta y dispara por lo que atraviesa el hombro de Vegeta. Vamos, déjame ver ese miedo, déjame escuchar cómo suplicas por tu vida. Je, ni creas que el príncipe de los Saiyajines va a suplicarte, solo eres una insecta con aires de grandeza. Te encanta ver el miedo en los rostros de tus víctimas, no es así, pero en verdad la única que estás asustada eres tú. He conocido a muchos como tú, le encanta ver el miedo en otros para poder esconder el suyo. Cállate, tú no sabes nada, así lo dice Kurumi con un rostro muy serio. Al parecer di en el clavo, solo eres una mocosa llena de miedo, eres una enorme cobarde. Te dije que te callaras, maldito. Kurumi empieza a disparar en reiteradas ocasiones atravesando el cuerpo de Vegeta. Voy a acabar, de una vez y por todas, con tu vida. Por favor detente, todo es por mi culpa, así lo grita la espíritu Yoshino. Despreocúpate, después de acabar con él luego le seguirás tú. Oye tú, ¿qué es lo que tanto parloteas? ¿Por qué no vienes y te acercas? No estoy escuchando nada de lo que dices, ¿o es que acaso el miedo en ti no te deja hablar claramente? Ah, perdón, por dudar, en verdad tienes miedo. Esto lo dice Vegeta todo ensangrentado mirando fijamente a Kurumi con una mirada desafiante. No puede ser, porque siento este escalofrío, ¿acaso será? No, no le temo a nada, yo soy el miedo. Kurumi se dirige hacia Vegeta. Seré misericordiosa por el poco calentamiento que me brindaste, así que te dejaré decir tus últimas palabras. Esto lo dice la espíritu con su pistola puesta en la cabeza de Vegeta. En serio, qué considerado de tu parte. Al instante desde el suelo salen un grupo de Saibaman para sujetar a Kurumi. ¿Pero qué rayos son estas cosas? Sé que te vas a recuperar de este ataque, pero no hay nada más gratificante que ver tu rostro lleno de miedo. Vegeta abre su boca lanzando un gran ataque, el cual impacta a Kurumi seguido de las explosiones de los Saibamans. A lo lejos tanto Toka como el escuadrón anti-espíritu notan la gran explosión. Vegeta, no puede ser. Tobichi, debemos irnos, esto se ha salido de nuestras manos. Vegeta está peleando solo, por favor sigan sin mí. Estás loca Tobichi, esto se ha salido de nuestras manos, según el cuartel no es solo un espíritu sino dos. Debo ir con Vegeta, él me debe estar necesitando, así lo dice Toka invocando el poder de su espíritu ancestral para impactar al espíritu de Yoshino y derrotarlo. Maldito, te vas a arrepentir de todo esto. Jamás me arrepiento de nada. Debiste ver tu cara, fue todo una obra de arte. Kurumi carga su ataque más poderoso, pero al instante es atacada por varios cohetes haciéndola retroceder. No dejaré que le hagas daño a Vegeta. Vaya, debo estar de suerte, más víctimas para mí. Origami se lanza contra Kurumi dándose un intercambio entre ambas. Origami ataca con una katana a la espíritu, pero esta repela todos los ataques muy fácil. Kurumi se da un tiro en la cabeza por lo que se teletransporta detrás de Origami, sin embargo un gran ataque la impacta mandándola a volar.
Espero que me agradezcas por salvar tu pálido trasero. Así no me digas pudiste impactarla solo porque me utilizaste de carnada. Vegeta. Toca dirige un ataque hacia el Saiyajin cortando las manos que sujetaban a Vegeta, sin embargo este aún estaba con parálisis y había perdido mucha sangre por lo que cae al suelo. Toca se abalanza hacia este pero quien llega primero es Origami, quien inmediatamente le da un beso con lengua a Vegeta. Me alegro que estés bien mi amado Vegeta. Oye insecta, ¿por qué estás tan cerca? Por nada mi amado Vegeta, solo quise admirar tu belleza. Dime Toca, ¿acaso piensas quedarte como estatua? Tú eres una maldita aprovechada. ¿Y tú? Maldito enano cabezón, eres un pervertido por dejarte dar un beso de esa pálida, así lo dice Toca preparando un ataque. Estúpida insecta, ¿acaso no ves que no puedo moverme por la habilidad de esa chica tuerta? ¿A quién le llamas estúpida e insecta? Enano cabezón, agradece que te hayamos salvado la vida. Nadie les pidió su ayuda, además esto aún no termina. Vegeta, cuando te vi creí que te había perdido. No me digas que esas son lágrimas de cocodrilo. Vegeta tiene razón, tonta. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Sea más tarde tú y yo lo arreglaremos en la casa. ¿Qué hay de la espíritu de verde? Será mejor que no cuenten con ella, ya que sin su marioneta no será de ninguna ayuda. ¿Y dónde está esa marioneta? ¿Y qué voy yo a saber insecta? Debe estar debajo de algún escombro. Ya te dije que no me digas insecta enano cabezón. Debo proteger a Vegeta a todo costa, aunque eso implique poner mi vida en peligro, sé muy bien que está en estado crítico y aunque quiera demostrar lo contrario molestando a Toca para que no nos preocupemos, sus heridas y pérdida de sangre lo dejan en evidencia. No puedo permitir perder a alguien importante para mí otra vez. Tonta, digo Toca, prepárate que ahí viene. ¿Cómo me llamaste? Además no me des órdenes. Creo que esto se está volviendo muy molesto, al instante empiezan a salir innumerables sombras adoptando la apariencia de Kurumi. Toca y Origami luchan con las sombras de Kurumi pero es en vano, son demasiadas y estas terminan tomando a todos los presentes de rehén. Dime, ¿por qué nos atacas? No te hemos hecho nada, ni tampoco nos conoces. No me interesa conocerlos, solo sé que soy una cazadora por naturaleza y ustedes son mi presa. Cuando vi a ese sujeto por primera vez, supe que sería una presa invaluable. Debo admitir que, este es mi último recurso y ya agoté mi tiempo límite, se los digo porque les daré el tiro de gracia. Antes jugaste conmigo y eso me desagrada, así que primero voy a eliminar a tus amigas para que sientas la culpa de perder a gente cercana a ti. No puede ser, otra vez perderé a alguien importante. La espíritu de Shin intenta congelar las sombras de Kurumi, pero es inútil, esta le lanza un tiro para paralizarla. Al parecer ese fue su último esfuerzo. Mi pequeño, aunque todos te crean un demonio, yo siempre estaré a tu lado. Madre, ¿por qué mis manos están llenas de sangre? ¿Por qué hay tantos Saiyajines muertos y otras huyen de mí? No te preocupes, tú eres. Madre que soy. Tú eres. Hasta nunca. Al momento.